¿Me sigo quitando la ropa o le basta con lo que ve? Sí, me basta. Tiene usted el tipo justo de la vedette que necesito para protagonizar La Bella Elena. Más feminidad no se puede pedir. La felicito, el papel es suyo. Ay, gracias. Y eso que no ha visto usted todas mis habilidades. Si me quito la peluca... Y hablo con mi voz verdadera. Nadie se imaginaría lo bien que hago de mujer. Modestia aparte, soy el mejor travesti de Venezuela. ¡Ja, ja! ¿O no? Ya que no tenemos nada que hacer en este momento, señor, me gustaría aprovechar para pedirle un aumento de sueldo. ¡Aló! 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 ¡La policía! Ah, sí, señora, es la policía. ¡Pronto vengan! ¡Corran! ¡Socorro! Pero bueno, señora, ¿qué le pasa? ¿De dónde habla? ¡Un gato se está subiendo a mi casa! ¡Apúrense! ¡Rápido! Oiga, señora, ¿qué se ha imaginado usted? ¿Ah? ¿Cree que puede molestar a la policía por tan poca cosa? ¿Quién es usted? ¿Quién voy a ser? ¡El loro! ¿Se le ofrece, señor? Oiga, señora, estoy cansado de ser objeto de toda clase de burlas a causa de mi nombre. Quiero cambiármelo legalmente. ¿Cómo se llama usted? Jorge Caca. Caramba, comprendo que quiera cambiárselo. ¿Y ahora cómo quiere llamarse? Alfredo Caca. ¡Hola! ¿Cómo sigue mi viejo consentido? A ver... ¿Abra boquita? Oiga, ¿y ustedes no se confunden nunca con los termómetros? Bueno, quiero decir, el oral con el rectal. ¿Con el rectal? Uh-huh. No, los metemos en vasos bien etiquetados. Uh-huh. Mija. ¿Estás embarazada otra vez? Ay, no, doctor, qué mala noticia. Ya tengo 4 hijos. Sí, ya lo creo que es mala noticia. Mala noticia para ti y mala noticia para el mundo. ¿Y por qué para el mundo? ¿Tú no sabes que ya somos muchos en el planeta? ¿Mm? Demasiados. ¿Tú no sabes que hay que evitar la explosión demográfica? ¿Y cómo puedo yo evitar esa explosión? ¿Poniéndote de acuerdo con tu marido? La culpa la tiene él, doctor. Yo quisiera evitar esa explosión, pero a él todas las noches se le enciende la mecha. Buenas. Buenas tardes. ¿Hay libros culturales aquí? Señor, ¿por qué usted cree que esta librería se llama Culturalia? ¿Y alguien entiende de libros? Porque muchas veces uno se consigue con cada analfabeto en estas librerías. Señor, yo soy filósofa graduada en 3 universidades europeas y 1 norteamericana. Además, soy miembro de la Real Academia de la Lengua. Está bien. Necesito un libro de sinónimos.
¿Un libro de qué? Sinónimos. ¿Sinónimos? Ese es un autor griego, ¿verdad? Fíjese, se me acaba de terminar. ¿No le gustaría otro libro? Oye, me gustan, me los llevo. Ay, les tengo la fija de la semana. No se caigan con ventarrón en la tercera válida. Mira, gana al galope. Ay, aquí está. Y en la quinta válida, un jamón. Ay, ay, ay. ¡Gasset! Quiero que sepa que usted tiene 7 cuerpos de ventaja en la lista de los trabajadores que van a ser despedidos este mes. ¡Ay, mamá! ¿Qué le pasa, señor? No, nada. Es el bulto que mi cartera hace en el pantalón. ¿Y ahora? Ya le dije que era mi cartera. Ah, su cartera. Por lo visto, en estos últimos segundos le subieron el sueldo. ¡Ah!